Vamos a reanudar la parte última ya de la sentencia contra la Iglesia militante, las visiones o la visión, mejor dicho, de Ezequiel 8 y 9. Y vamos a tenerlo con esta parte final que va a ser una conclusión extraída también de una serie de citas de Ellen White, donde finalmente concluiremos con un texto bíblico. Así prácticamente tendremos el compendio de todo lo que la Biblia y el espíritu de profecía dicen al respecto sobre esta visión. Ya hemos visto que el contenido es realmente impresionante, y que también realmente a muchas personas fanáticas de Iglesia les va a doler, porque no querrán aceptar una realidad que está siendo ya y que va a ser aún en breve consumada. Pero hemos de decir las cosas tal como son. Los profetas de Dios lo dijeron tal como fue, y nosotros no vamos a hacer lo mismo. Nos guste o no nos guste, la realidad es la que es. Y nosotros deberemos tomar una opción ante esto, por supuesto que sí. Para empezar vamos a hacerlo con una oración. Amén. Padre nuestro, te agradecemos Señor por todas las instrucciones que tú nos has dejado plasmadas a través de tus profetas. Sí, sí. Te estamos muy agradecidos porque nos amas. Porque estas cosas no las has dejado escritas porque sí, sino con un propósito, para que nos preparemos para todo lo que tenía que venir, lo que estamos viviendo y lo que tiene que terminar de acontecer. Y te queremos pedir que nos ayudes a ser valientes, firmes, hasta el final, diciendo las cosas como son y haciendo las cosas que hay que hacer. Haya la oposición que haya, digan lo que digan. Pero manténnos firmes, Señor, para ser miembros de tu reino y dentro de poco, por la eternidad. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Vamos a dar lectura a unas páginas que hay en Testimonios para los Ministros, libro de Ellen White. A partir de esta página, la 431, donde nos habla de la verdad santifica el corazón. La verdad recibida en el corazón santifica al que la recibe. Cuando se la aparta de la vida y de los procedimientos, está muerta y es inútil para el que la recibe. ¿Cómo podéis vosotros, o oh, cómo podéis agraviar a vuestro redentor? ¿Cómo podéis deshonrarlo ante sus ángeles y ante los hombres? ¿Cómo podéis contristar el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo podéis crucificar de nuevo al Señor de gloria exponiéndole a vituperio? ¿Cómo podéis dar ocasión a Satanás y sus ángeles para que se alegren y triunfen sobre los que pretenden ser súbditos leales de Jesucristo? Todos los fornicarios estarán fuera de la ciudad de Dios. Los ángeles de Dios ya están actuando en el juicio. Y el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. El triunfo de la Iglesia está muy cercano. La recompensa que ha de ser conferida está casi a nuestro alcance. Y sin embargo hay iniquidad entre los que pretenden disponer del resplandor pleno de la luz del cielo. Mirad cuántas veces se leen estas citas. Y leemos, el triunfo de la iglesia está muy cercano y todos, amén, la mar de contentos, porque quiere decir que todos los adventistas vamos a ser salvos. No, no, ya hemos visto que cuando ella habla de la iglesia auténtica, se refiere a la iglesia que va a ser la triunfante, no la militante. Y eso es algo que debemos diferenciar cada vez que leemos esas citas, porque si no englobamos esto, estamos perdidos. Ella nos lo aclara después y a veces parece ser... Que esas aclaraciones que ella misma da, nos las pasamos por alto mientras leemos. Nos lo está diciendo. Sin embargo, hay iniquidad entre los que pretenden disponer del resplandor pleno de la luz del cielo. ¿De quién? Del pueblo adventista. Y todo está a punto de terminar. El que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles encarga que ejecuten sus juicios. Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y nos dice, leet Ezequiel 9 del 2 al 7. El mandato es, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dijo Dios, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. ¿Es injusto Dios haciendo esto? Si Dios es justo, que sabe cada detalle el por qué hacemos cada cosa, por qué pensamos cada cosa, todo, Él va a ser justo y sabe lo que va a hacer recaer la paga del pecado, justa en su proporción. Pronto se pronunciarán las palabras. Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Uno de los ministros de venganza declara. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Las palabras de aquí son tremendas, ¿eh? Va a ser justo, porque cuando Dios juzga, no hay duda, es justo. Estos seres celestiales, al ejecutar los mandatos de Dios, no hacen ninguna pregunta, sino que hacen lo que se les ordena. Jehová de los Ejércitos, el Señor Dios Todopoderoso, El Justo, El Verdadero, El Santo, les ha dado la obra que deben hacer. Con invariable fidelidad avanzan revestidos de lino blanco y puro, con el pecho ceñido con guirnaldas de oro. Y cuando su obra ha terminado, cuando se derrama la última copa de la ira de Dios, vuelven y colocan sus copas vacías a los pies del Señor. ¿De qué copas está hablando? Las plagas, las copas finales de la ira de Dios. Y se registra la siguiente escena. Después de esto, oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Quiénes son los que cantan esto? Hay una gran multitud y alguien más. Unos que son sellados, ¿verdad? Y que son 144.000. Manteneos cerca del caudillo. Hemos de mantenernos cerca de nuestro gran caudillo, o seremos confundidos y perderemos de vista la providencia que preside sobre la iglesia, sobre el mundo y sobre cada individuo. Dios obrará en forma profundamente misteriosa. Podemos perder los rastros de Dios y seguir nuestro propio aturdimiento diciendo, tus juicios no son conocidos, pero si el corazón es leal a Dios, todas las cosas serán aclaradas. Y ahora mirad que nos dice joyas de los testimonios, tomo uno. Se me han mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existían entre ellos. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable, simplemente porque reúían el desempeño de un claro deber bíblico. La tarea no era agradable para sus sentimientos, por lo tanto, la eludían. ¿Qué quiere decir esto? Hay mal dentro de la iglesia, pero por amabilidad, entre comillas, para quedar bien con todos, no ponen mano en ello que se sigan haciendo las cosas mal. Así quedas bien con todo el mundo, ¿verdad? Pero no quedas bien con Dios y estás destruyendo la iglesia. El espíritu de odio que ha existido entre algunos porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas, haciéndoles imposible discriminar entre lo bueno y lo malo. Los tales han apagado su propia visión espiritual. Pueden presenciar los males, pero no se sienten como se sentía Josué, ni se humillan al advertir el peligro de las almas. El verdadero pueblo de Dios, que toma pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144.000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios Los 144.000 dicen que van a subsistir sin defecto delante del trono de Dios ¿Sabéis? Hay alguna denominación que salió de los mismos adventistas, que dicen que los 144.000 no son los que estarán vivos cuando Cristo regrese. ¿Sí? Que son algunos que murieron ya desde 1844, y estos son parte de los 144.000, ¿no? Los 144.000 son los que estarán vivos manteniéndose sin intercesor en el, cielo, en el cielo y estarán plenamente sin pecado. Es una gran diferencia ese matiz, porque los otros van a formar parte de la gran multitud, pero no de los 144.000. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta cerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero, y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Y esto con qué va relacionado? Con los 144.000. Son los que gimen por lo mal que se están haciendo las cosas dentro de la iglesia. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los hierros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, si no abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado. ¿Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal? No, en verdad. A menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sion, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Los que ven en la iglesia que todo va bien, estos no van a recibir ningún sello. ¿eh? Los que van viendo que las cosas van cambiando, todo se va aceptando que no denuncian nada de lo que se hace mal, sino que lo encubren o sencillamente lo justifican, todos estos, ninguno de ellos va a recibir el sello de Dios. No van a ser de los 144.000. Y además se opondrán y presionarán a los que digan tales cosas. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y sienten una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se lo representa agonizando, suspirando y llorando. Leas el capítulo noveno de Ezequiel, porque no lo remarca tanto. ¿Por qué? Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los cinco hombres con armas. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario. Mirad cuántas veces el lenguaje escribe sobre lo mismo. Y cada vez nos va dando matices adicionales que sirven para ver todo un panorama completo, no solo una porción, como a algunos les interesa. Acán es una lección objetiva. En el caso del pecado de Acán, Dios dijo a Josué, Ni seré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Cómo se compara este caso con la conducta seguida por los que no quieren alzar la voz contra el pecado y el mal, sino que siempre simpatizan con ellos que perturban el campamento de Israel con sus pecados? Una situación que se da ahora de lleno. ¿eh? Dios dijo a Josué, no podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Pronunció el castigo que debía seguir a la transgresión de su pacto. Y el pueblo de Dios no quita el anatema, no corta con el mal dentro de la iglesia. ¿Creemos que estaremos en pie delante de nuestros enemigos? ¿No? ¿Vamos a caer? ¿Esperamos acaso resistir en los últimos días todo lo que vendrá si no hacemos una oposición frontal al mal dentro de la iglesia? Josué inició entonces una diligente búsqueda para descubrir al culpable. Consideró a Israel por tribus, luego por familias y al fin individualmente. Y Acán fue descubierto como el culpable. Pero a fin de que el asunto fuese claro para todo Israel y que no hubiese ocasión de murmurar y decir que se había hecho sufrir a un inocente, Josué obró con método. Sabía que Acán era el transgresor y que había ocultado su pecado y provocado la ira de Dios contra su pueblo. Indujo discretamente a Acán a que confesara su pecado, a fin de que el honor y la justicia de Dios fuesen vindicados delante de Israel. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, Da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos siclos de plata y un changote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, trajéronlo a Josué y a todos los hijos de Israel, y pusiéronlo delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Cán, hijo de Cera, y el dinero, y el manto, y el changote de oro, y sus hijos y sus hijas, y sus bueyes y sus asnos, y sus ovejas y su tienda, y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego después de apedrearlos con piedras. Y algunos cuando leerán esto otra vez dirán, ¿Qué asesino era este Dios y todo ese pueblo. ¡Qué bárbaros! Cuando Dios hizo que todo esto aconteciera, lo hizo porque sabía que ni sus descendientes iban a seguir el camino de Dios. Ya no había nada que hacer. Acán confesó su pecado porque ya no podía hacer otra cosa. Pero no cambió de corazón. Si hubiese cambiado de corazón, de corazón, Dios lo hubiese perdonado. ¿No lo hizo con David acaso? Pero esta vez no había cambio de corazón. Solo tuvo que decir lo que había hecho porque no le quedaba otra. Y su familia, evidentemente, estaba con lo mismo. Si no, no hubiesen terminado así. ¿Y qué nos estaba dando en lección todo esto? Que dentro del pueblo de Dios no se puede tolerar el pecado o el mal. Y a veces pensaremos, ah, si hay algo que veo mal del otro, voy y me lo como con patatas diciéndole las cosas y mal. No, no. Nosotros hemos de decir las cosas con amor para que haya cambio. Porque a veces también se nos tendrá que decir a nosotros lo que hacemos mal, ¿eh? Porque somos perfectos ya, ¿eh que no? Bueno, algunas personas dicen que ya son perfectas. Ya en los tiempos de Lenguay algunos decían que ellos ya no pecaban. Y Lenguay vaya como los dejó, ¿eh? diciéndoles las cosas claras, cómo se estaban equivocando. Y nosotros vamos tolerando el mal en la iglesia. No solo por conductas de individuos, sino por cosas que se hacen a nivel colectivo. Dios tuvo que poner fin a eso, porque si no, ¿qué hubiese pasado?, se hubiese extendido y el pueblo de Israel se hubiese podrido hasta tal punto que, como siempre, el Mesías no nacería y nosotros no seríamos salvos. No somos conscientes ¿eh? a veces de todos esos relatos bíblicos que no paran de decir muerte de uno, muerte de otro. Todo se hacía para que al final pudiésemos ser salvos todos. De hecho, nosotros terminamos aquí. Y aquí nos vamos a dar cuenta que realmente o hacemos las cosas como Dios quiere y nos preparamos y decimos las cosas denunciando lo que se hace mal en la iglesia, no para criticar, sino como denuncia para que la gente reaccione, o nosotros también vamos a terminar así de mal. Ha sido un tema duro, nada agradable de tratar, ¿no creéis que yo me lo paso bien presentando este tema? Porque esto es tener que decir a la gente lo que hay. Y tener otra vez problemas con los adventistas nominales porque, mira, ya está otra vez criticando a la iglesia. No, no se trata de eso. Decir estas cosas no gusta a nadie. Sabéis el lenguaje cuando tenía que reprender a alguien, dice que era la peor función que ella tenía que hacer como profetisa. No lo soportaba hacer eso, pero no le quedaba más remedio. Y es más, ella veía cosas en la vida personal de los individuos a los cuales tenía que describir lo que ellos hacían. Imaginaos, ¿a quién le gusta ver los pecados de otro? No tenemos bastante con ver los nuestros. Vaya desgraciados somos que encima hemos de ver los de los demás. Pues vaya faena le tocó, sí. Pero lo hizo. Y nosotros no hemos de hacerlo acaso, si queremos estar entre los sellados. No nos queda otro remedio. Que hacer las cosas bien nosotros y decir lo que se hace mal para que las cosas vayan en sintonía con lo que Dios quiere y muchos más sean salvos. De todas maneras, Inés, aquí él mismo está hablando de los atalayas y está diciendo que si un atalaya no le quiere al pueblo lo que está sucediendo, la sangre iría sobre su cabeza. Sí. Eh, estamos llamados, sí, tenemos que actuar con amor, ¿no? Que esa es una de las cosas que. Primordiales que necesitamos, orar primero, ponernos en las manos de Dios, y ahí sí tendríamos que decir lo que está sucediendo hoy. Día. No podemos callarnos, claro. porque realmente yo creo que para nadie hoy en día que esté con los ojos abiertos, para nadie es un secreto de lo que está sucediendo hoy en nuestra, nuestra denominación. ¿no? Para, para nadie es un secreto. ¿O no debería serlo? Aunque haya gente hoy en día que son fanáticos, y bueno, hay gente que son fanáticos y no quieren ver y todo eso, pero tenemos un gran papel nosotros de, de como le decían mis hermanos ayer, hoy en día la, el, la cuestión de la, la obra misionera o lo que tiene que ver con el evangelismo se cambió, porque ahora tenemos que trabajar en pro de los que están adentro. Decirles lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos esa doble función, decirlos de dentro lo que hay y avisarlos de fuera de lo que viene también. O sea, es, eh, claro que evidentemente un mensaje es concreto para unos y otro para otros, pero todo, for, todo forma parte de lo mismo y, y no nos podemos centrar solo en unos. Hemos de decir las cosas a todos por fuerza, ¿eh? pero no debemos rehuir ninguna de las dos. ¿eh? Y aunque eso nos va a traer problemas con unos y con otros. Pero hemos de pensar en las almas que se pueden salvar por haber reaccionado ante un mensaje. Me gustaría terminar con un texto que se halla en Apocalipsis 14 y que de hecho tiene que ver plenamente con todo lo que hemos visto. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, con iglesias. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son primicias. ¿Os dais cuenta también qué representaba esa fiesta de las primicias? A los 144.000 también. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No fue hallada mentira en sus bocas. Dijeron las cosas siempre fidedignamente, fielmente, con pura verdad. Sabéis, Elena White dice: Procurad de los 144.000. Eso es lo que hemos de procurar. Porque el tiempo se está acabando. Y el sellamiento, ¿cuánto tiempo le queda para terminar? ¿Vamos a ser marcados con uno de esos números hasta el 144.000? Porque si no estamos entre esos números, quiere decir que no estaremos en pie cuando Cristo venga. Y ojalá sea, si es así el caso, porque hemos ido al descanso y vamos a formar parte de la gran multitud de salvos, pero que no sea por los que van a ser destruidos por no haber hecho las cosas como Dios quiere y queden sin su sello y en cambio hayan recibido la marca de la bestia. Que el Señor nos ayude a ser fieles a decir las cosas tal como son. Y oremos por nuestros hermanos, los propios adventistas, que aún muchos desconocen de todo esto, especialmente las personas que han entrado nuevas hace pocos años a la iglesia, en la cual esto ni se los cuentan. Y ya va siendo hora de que sepan lo que se van a encontrar en breve, porque la situación ya está siendo caótica y más que lo será. Ojalá preparemos a nuestros hermanos de un modo consciente y que no vean en nosotros que decimos una cosa y nosotros estamos haciendo otra. Que nos vean cabales en todo. Que el Señor nos ayude a ello, hermanos. Amén. Amén. Vamos a finalizar con la oración. Padre, una vez más. Estamos contristados ante ti. Nos duele ver la situación de la iglesia. Nos duele ver la situación de tantos hermanos. Porque la iglesia no son edificios, son personas. Y son hermanos a los que queremos. Y a veces vemos todo lo que se está haciendo mal por culpa de los dirigentes y por culpa también de la gente feligrés que se está tomando las cosas tan a la ligera y que no sabe discernir la verdad del error, el bien del mal. Si a nosotros nos has dado luz para comprender esto, ayúdanos a poderlo decir y a no callar, y que para nada seamos presuntuosos ni nos veamos perfectos, porque tú sabes nuestros propios defectos, Señor. Ayúdanos a cambiar, transfórmanos a todos, y ayúdanos a recibir este sello tuyo para poder ser de los 144.000 si es tu voluntad cuida, señor, de que un modo u otro podamos estar en tu reino y que no seamos de los que nos quedemos aquí fulminados cuando en el año 2031 tú vuelvas a buscarnos. Te queremos pedir, señor, que nos lleves contigo y que nos transformes totalmente para ser igual la perfección del carácter tuyo en nosotros. Perdona todos nuestros pecados, señor. Y gracias por ese inmenso sacrificio de Cristo derramando toda su sangre por nosotros, para que pudiésemos ser salvos. Ayúdanos a tener esto siempre presente en nuestras mentes, para no pecar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.